Muy buenas, Sobris. A ver, hace tiempo que no subía un vídeo, pero es que verá que yo de la Super Console X es que no hay mucho más que hacer y no sé qué subir. Si me ponéis en comentarios qué puedo hacer para que os guste y suba más vídeos, adelante. Pero bueno, lo que os estoy mostrando ahora es porque veo que hay mucho jaleo con lo de la pantalla verde, ¿vale? Yo estoy toqueteando cosas y es que no me sale lo de la pantalla verde. Mira que lo he forzado, aun arriesgándome a fastidiar la Super Console X. Digo, pero bueno, así lo explico. ¿Cómo va? Esta es la Super Console X normal, ¿vale? No es la Pro, es la normal. Lo digo por qué, porque he visto que el sobre que ha dado con la solución, me parece que él tenía la Pro. Entonces, según estaba explicando en las opciones, aquí están diferentes. Pero bueno, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Es lo que él dice, es seguir esos pasos. Y yo lo que os quiero mostrar, pues justamente el cómo arreglarlo, ¿vale? Lo que ya digo, yo por más que intento, no doy con ponerla en la pantalla verde. ¿Vale? Digo, bueno, a ver si la pongo en la pantalla en verde, hago el vídeo y ya está. Bueno, no me quiero enrollar más. Primero, esto es el menú de porque la Super Console X es una TV Box, ¿vale? Para que esté este ratón, lógicamente hay que conectar un ratón, porque yo estoy como un gilipollas con el mando de la Play y no lo hace caso. Hay que conectar un ratón y entonces nos podemos mover por este menú. Todo está en coreano. Yo ahora lo he cambiado. ¿Vale? Que me hace gracia porque he puesto el idioma en castellano y aquí sale en inglés o en coreano. Pero bueno, la idea para no liarnos. Pantalla en verde, ¿no? Tenemos la pantalla en verde. Pues, ¿qué hacemos? Apagamos la consola. Sacamos la tarjeta SD de los juegos, la que tiene la Super Console X. Encendemos la consola y nos saldrá este menú en el caso de la Super Console X. El de la Super Console X Pro no sé cómo es. Una vez que eso, conectamos el ratón y entramos aquí. Aquí entramos, estará en coreano todo, pero bueno, el dibujo es el mismo. Entramos aquí, a mí me ponen setting porque ya digo, yo lo he puesto en castellano. Y aquí nos entramos en todos estos menús, que ya digo, todo esto saldrá en coreano, yo me he visto negro para adivinar cuál es, para cambiar el idioma. Que ya os lo digo, es aquí, ¿vale? Entráis aquí. Y aquí he puesto español de España, pero ya veis que ha puesto el idioma que le sale de los wikis, porque ya digo que casi todo. Que ahora sí, lo quiero poner de serie, no sé cómo sería. Pero bueno, da igual. Clic derecho para salir, ¿vale? Pero bueno, elegimos el idioma que queramos. Y ahí está, y ya está, ¿no? Eso solamente es para cambiar el idioma. Para quitarlo de la pantalla verde, pues eso. Entramos en settings y de settings aquí. Ahí, perdona. En mi caso, por ejemplo, el compi. El Sol Visura de Capricornio, que fue el que dio la solución, él les dice de entrar en APPS y luego en display, pero aquí automáticamente ya está aquí el display. Entonces le damos y aquí ves que pone Set Display Mode. Aquí entramos y él dice de poner 1080p 50 Hz. Aquí, ¿no? Sería este. Le estoy dando para que se vea. Aún, ya digo, ahí está. Clip derecho, clip derecho. Y ahora aquí, pues simplemente apago la consola y le meto la tarjeta SD y vuelvo a encenderla. ¿Vale? Venga, voy a hacerlo. Y explico paso por paso cómo hacerlo. No consigo ponerla en verde, pero bueno, como veis, yo la he puesto así, que por cierto ahora se ve de lujo porque estaba en 700 y pico el mío, no sé por qué. Y yo qué sé, si es que me sabe fatal, porque es verdad que el canal lo tenía abandonado, porque es que no sé qué más hacer con la Super Console X. Pero ya veis, es que no hay más. No puedo hacer nada más. Aquí. ¿Vale? Bueno, voy a echarlo para atrás para que lo veáis.
¿Vale? Yo lo que hago aquí es dar al Start. En el Emulate Setting le doy a la B, en el caso del mando que viene con la Super Console X, y en modo de vídeo veis que se ha quedado con lo que tenía puesto de cómo estaba antes. Aquí podría probar a ver si. Es que me han ido a cargármela. Pero bueno, ya sería, como ha dicho el compi, el sobre sería ponerlo aquí, en la configuración que vosotros vierais, ¿vale? Porque como habéis visto, lo que pongáis en el Toolbox es como se verá aquí. O sea que luego aquí ya simplemente sería modificarlo a. Yo, por ejemplo, es eso, 1080p, 60 Hz. ¿Vale? Y nada, espero que os guste. Venga, chao.